gritar, no le griten si no quieren. Yami, tengo que ya es hora. Ya es hora. Vamos a presentar el equipo más chingón. Mi lado, el que siempre les gana, no es por nada, el siempre se la terminan pelando. Voy a presentarles al señor, el argentino que ustedes más quieren, Facundo. Buenas noches. Estoy medicado. Estamos bien. Están alegres. Contento. Estoy muy excitado, chicas. Llamen al competidor. No, vengo. Ahí está. Vamos a dejarte. ¿Ya presentaron la Rentería? Ya lo presentamos. Va. ¡Señor Franco! ¡Venga, damas y caballeros! ¡Franco Escamilla! Señor Facundo, ¿cómo está usted? Señorita Roots. ¿Cómo está la raza? ¿Han aprendido? Suena como Facundo valiendo madre. Bien prendidos, los quiero bien alegres. Quiero un grito, quiero escuchar todo ese poder. ¿Ya anda de bajada, señor Facundo? ¿Por qué? Qué timing, ¿eh? No, estoy muy contento, estoy muy ansioso. Esperé 2 semanas para esta gatada. No me diga. 2 semanas. La viví en mi mente una y otra vez. Y en ninguna estaba contento. ¿Por qué, señor Facundo? Porque soy un depresivo de mierda. Pero los gatadores prometen. No se vale inventarse malestar. Prometen. Señor Facundo. No. Yo no me invento nada, señor Franco. Es que la semana pasada usted tenía déficit de atención. Ahora es depresivo. Es que hay que ver a ver cuál jala. La siguiente putería. Las puterías, gracias, señorita Ruth. No, Rentería, dijo, no putería. Ah, Rentería. Es lo mismo. Señor DJ Rentería en la casa. Y también agradecemos a Foro Didi. Y a los amigos de Global Case. Ah, y ya tenemos el nombre de los tacos, güey. ¡Moro Chichi! Hasta allá. Bueno, los macro tacos, gracias macro por el taco. Apoyo que nos están dando por alimentar a todos nuestros gatadores. Qué rico que están, ¿eh? De una manera sabroso, nutritiva. Mire que... Taquitos de arrachera. ¿Cómo? Taquitos de arrachera. Ah, esa no me la sabía. Y brownies con nieve. O sea, brownies con nieve. Yo como, no pregunto, vio cómo soy yo. No, me... Está bien. Es bueno saber qué? Eso, ¿no? Pero vamos a presentar a los gatadores, señor Facundo. Claro que sí. Pero necesito que usted esté bien prendido, bien acelerado. Venga. No. Damas y caballeros. Se cayeron, he estado con madre, güey. A Chile, güey. Ya no le pido nada a Dios este año. Sí, claro. Damas y caballeros. De mi lado, el equipo rojo, está él. El príncipe del barrio. Damas y caballeros. Griten. ¡Aplaudan! ¡Rompan cosas! ¡Aborten en vivo! ¡Porque aquí está Cristian Mello! ¡Eso, chicos! El señor Cristian Mesa está en la casa. Allá está su micrófono, señor Cristian Mesa. Unas palabras para el público que tanto lo quiere. Gracias por venir. Hoy sí vino gente, güey. Las pasadas estuvieron bien mosqueadas. Es que había restricciones en la sala, no sé si se enteró. ¿Y hoy no hay restricción? No, hoy no valió madre. ¿Y luego por qué no se llenó? ¿Porque no hay restricción? Estoy muy jodido hoy. O sea, mejor que otros días. No, pero puede ser peor. Jodido para sus números. ¿Eh? Jodido para sus números. Sí, es que yo estoy acostumbrado a eventos masivos. No me diga, ¿dónde ha estado dando show últimamente? Nada, Chile no. Se me olvidó, puñetas, el chiste. Señores, para el señor Cristian Mesa quisimos traer a alguien con quien siempre se ha estado insultando lunes tras lunes en la mesa reñoña. Una leyenda viviente. El único locutor de radio que sí tenía licencia. ¿Qué trajo? Cuando todos los demás andaban ahí de apócrifos, él sí es licenciado y una persona que todo lo sabe y a lo que no le inventa. Una leyenda de la Diablo Squad y de Frank Hollywood. Quiero escuchar un fuerte ruido, un aplauso para el señor Rubéster Flores. Con qué cariño que lo recibe la gente. No, es impresionante. Ahora, a mí me da miedo porque hubo mucho cariño para Cristian Mesa. ¿A quién le manda mensaje esta hora? Estoy viendo aquí lo que voy a leer. Ah, ok. Acá,
Lo que vas a intentar leer, güey. ¡Ya empezó la gatada! Bien. El pinche dinosaurio trajo en una hoja, güey. Te habías traído una piedra escrito y un mensaje. Póngale subtítulos porque no le entendí, güey. Sepárense. Señor Roberto Flores, venga para acá, aquí al centro, por favor, si es tan amable. Señor Cristian Mesa. Lo va a llenar todo el pinche escenario, mira. Ya está para allá, pinche basura con patas. Un poquito para acá. Vamos a hacer el filo al pelo tijera para ver quién empieza, si son tan amables. Señor Cristian Mesa. ¿Te lavaste las manos, güey? No. Esa es una pezuña, ¿no? Igualita que la de tu jefa. Esto se va a descontrolar. ¿Quieres empezar tú o que empiece Ruby? Que empiece Rubén Stelflores. Señor Rubén Stelflores, como bueno, usted no se pierde gatada de vatos, conoce las reglas, ¿verdad? No, pues ahí que las graba, güey. Son cuatro entradas, cuatro cuartetas, la poesía al rival sin interrupciones. Comienza, señor Rubén Stelflores, cuando usted se lo indique, señor Facundo Herrera. Damas y caballeros, necesito toda su energía. Levanten las manos. Aplaudió la pelotuda, no, las manos arriba. De la energía, Mayimbu. Dos, para acá, para allá, para acá, para allá. Se lo damos en 3, 2, 1, es con cariño, güey. Venga, venga. Claro. ¡Ah! Así empezamos bien. Te tropiezas al caminar y así quieres correr. Mejor empieza desde cero y aprende a leer. Lo dije y lo vuelvo a repetir. ¿Sí? La educación en este país es necesaria, pues seguimos haciendo famosos a pendejos que no acaban la primaria. ¡Oh! Así como... ¡Tocó, señor Facundo! ¡Tocó, así como tumbando cañas! Eso de que al dinero pues arregla la vida es un mito, definitivamente. Este güey le empezó a ir chido y sigue siendo un drogadicto. No, que se la mantiene, pues, teniendo sexo, ¿no? Lo que no menciona, obviamente, pues es que lo hace con sus novios del anexo. ¡Pasado de verga! No necesito estar aquí, güey, diciéndote cosas. Tú te humillas solo, güey. Solito. Nada más vete, tírate, güey. Date la vuelta, güey. Que te vean, güey. Ahí está. Saludos a la cieguita. Ya estás grandecito, güey, para estar jugando al cholo. ¿Y ¿no tú crees? Para estar aquí, puñetazo. Tú cállate, yo estoy hablando. Se puede interrumpir. Ya te lo cinco, estoy hablando yo, güey. Sepárense. No eres. Está cagando el palo, mira el chico. No, sí, te entiendo. No eres nada más que un estorbo, güey. La suciedad. La roña. Te alivian el pedo nomás porque estás en la mesa reñoña, güey. No, que estás bien pendejo. Estoy bien. ¿Falta otra? Sí, nomás déjame lo escupo. Así que niños y asistentes, vean a esa criatura a la que todos tienen repudio. Piensen en él, por si se les ocurre abandonar los estudios. Tiene una hija y su llanto no cesa. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? Porque sabe que su papá es Cristian Mesa. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Rubi! Se está rascando. ¿Qué trae? ¡Ya trae lombriz! Es que dijo roña. Nadie vio. Trae lombriz en la lombriz. El de él es de mi equipo, puñeta. Ah, va, perdón. Perdón, es que ese pinche viejo mamón me escribió mucho. Venga, señor Cristian Mesa. Ahí va. Güey, ya va a traer un chingo. Güey.
Ahí va, pon atención. ¿De mañana o qué, güey? ¿Ya puedo, dice? Por favor. Sí, sí, no dijo sí, Michael dice, Fire este vato, güey. No te ha dicho, no te ha dicho. Tiene toda la razón. Madre mía. Pinche. ¡Tres, dos, uno! ¡Michael Fire! Ahí va, pon atención. Dice... espérenme, ahí voy. Estoy poniendo nervioso. Tiene una camilla. ¿Qué? ¿Eh? Una camilla, un catre. Está acostumbrada a estar en el suelo. Que tu jefa no me deja levantarme, güey. Dice, querido Ruby, no sé ni por qué te contrataron si tu chamba es una escoria. Te la pasas sentado rascándose la cola y toqueteando a Coria. Es un milagro que toda esta gente te haga caso. Tal vez no sepan que tu carrera de locutor fue un fracaso. Ahí va, dice. Déjalo, déjalo. 10 años número uno en el rating, pero X. No me lo desconcentres. Y mira dónde acabó el puñetas. ¡Hola! ¡Hola! Güey, pareces el intendente de la empresa, güey. ¡Hola! ¡No mames, güey! Chavato viene de limpiar los baños, que no mames, güey. Ay, ahí va. Ahí va. Sí, ahí va. Son unos primos. Ya anda gracias. Peda la morra, güey. Tiró al león, güey. O te has empezado a soltar putazos. Y no, nadie ve y a nadie le importa tu programa todo culero. Oh. Hola. Y las pocas personas que lo ven es por Ana Valero. ¡Ay, fax! Nadie sabe por qué te pusieron a cargo de producción cuando hay tanta gente. ¿Qué es eso? Pero ya entendimos por qué los programas de Franco salen tan ojetes. ¡Wow! ¡Out of punch! Por ti y por Facundo al chile, güey. ¿A quién estás jodiendo, amigo, Franco, güey? Sí, güey. Está raro, ¿no? No golpeó demasiada gente en uno solo. Ahí va. Pon atención ya, ahí va. No se distraiga. Dice. Ahí va. Se supone que en Monterrey tenemos una de las Dale un pinche chingazo en la nuca, güey. Quédate ya. De las alimentaciones más finas. Deja mi gatador. No. Váyase para allá. Dísele alimentaciones, puñetas. Mira. Quédate tú para allá. Tiene tu lado. Una de las alimentaciones más finas. Y aquí el Ruby nos hace quedar mal. Ya bájale a las de harina. ¿Qué? Tocó huesito. Güey, sí era bueno, pero lo leí mal. Sí. ¡No! No me diga. No digas eso. Me falló, carnal, o sea, me falló. No lo entendieron. Creí que me iba a enfrentar a alguien con energía. Tú tienes la edad de mi suegro. Estás todo ruco que tus palabras salen en blanco y negro. Espérate, pon atención. Échale al tónico, venga. La edad te... ¡Venga! Sí se puede. La edad te puede. Ya caminas como si tu ano sufriera de ardor. No se preocupe, don anciano. Al rato le compro su anadador. ¿Qué dice? ¿El qué? Andador. Ah, pensé que era una medicina, perdón. Andador. Yo pensé que se metía en la cola, güey. Analadol. Ese es un... Analdol. Es un esteroide. Sí, su andador. Okay. Ya cállate, ¿entendieron? Cállate. No te entendemos cuando hablas. ¡Hola! Espérenme, puñetas. Es que no sale en la mesa, por eso no se le entiende, güey. Pon atención, güey. No se distraen.
Dice, no te entendemos cuando hablas. ¿Será porque repites pura basura? ¿Eso o es porque se te anda cayendo la dentadura? Sí. Era bueno también, pero... No, para que no te agüites. Estuvo muy bonito, sí, estuvo muy bonito. Y como que agua a ganar, puñetas, vas a ver. ¡A huevo! Esto ha sido el round de poesía más largo de todo Gatada de Vatos. ¡Ah, el primer round todavía! Ni cuando estábamos online nos tardamos tanto, señor Facundo. Pongan dos publicidades ahí en el medio. Pero fue bueno. Sí, hey, claro, claro. ¡Oh, roundazo! ¿Cómo está la gente? ¿Está bien prendida, sí o qué? ¡Estamos bien prendidos! ¡Qué gran gatada que estamos viendo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos sus padres y madres que nos hicieron contemporáneos a Gatada de Vatos! Ok, ok. Primer round muerto. Ya estamos, ¿no? Ya terminaste, ¿no? Sí, perfecto. No. O sea, todavía puedo leer más. No, 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 también te con esas ya tuvo el vato. No, él está bien agüitado, güey. Aquí traigo chingo. Hacemos la próxima temporada. Vamos, damas y caballeros, damas y caballeros. Ahora vamos a ir al segundo round, ¿ok? Segundo round, ¿en qué se parece? Aquí donde la. ¿Qué pasó? Donde la. Donde. Donde la creatividad deja que. Donde la creatividad, damas y caballeros, hay punchlines uno atrás de otro. Ahora, terminó Cristian Mesa, va a empezar. ¿Qué lo rascas? Cristian Mesa. Es que está bien durito. ¡Tres! Espérate, espérate. ¿Qué? Vamos al segundo round. ¿En qué se ¿En parece? ¿En qué se parece? Cuatro entradas alternadas. Una y una. Cada quien. Perdón, abre Cristian Mesa. Perdón, perdón. Es que me dejo llevar. Dele la entrada, por favor, señor Facundo. ¡Tres, dos, uno! Pon atención. Ahí va. ¿En qué se parece la cara de Rubestel a la situación de agua en Nuevo León? ¿En qué? En que cada día se ve más acabada. ¡Oh! ¡Facts! ¡Facts! ¡Chiste político, señor Facundo! ¡Chiste de denos agua, hijos de su puta madre! ¿Oye lo que dijo Cristian? Vas tú, puñetas, pon atención. ¿Qué hablan? Yo no estoy compitiendo. ¿En qué se parece Cristian Mesa a la cuarta transformación? ¿En qué? En que nomás le gusta a la gente que no acabó la primaria. Como tú, puñetas, por eso acabaste aquí, güey. Se fue la monetización. Así estamos, así estamos, hijos de perra. Tú puedes, tú puedes. Dice. Tú puedes. ¿En qué se parece Rubestel Flores a Soriana? ¿En qué? En la hipertensión. ¡Oh! Lindo, 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 lindo. ¿En qué se parece Cristian a un alto rango de la Marina? ¿En qué? ¿En qué? En que uno es almirante y el otro solo es ignorante. ¡Oh! Tuve mucho miedo. ¿Qué sí, tiene? Sí, como sí, tuve mucho miedo. Pero déjame te explico, ¿sí sabes qué es un de rango alto la Marina? No, pero como quiera me va bien. Ok. Dice, ahí va, dice. Facts. Ahí va, dice. Facts. ¿En qué se parece Rubestel a varios perros atropellados en la carretera? ¿En qué? En el exceso de cal, lo orías. Sí, ¿cómo? Porque le echan cal a los perros muertos. Ah. Yo, sí, sí, sí. Ah, okay. Sí, yo como interventor, sí, tiene sentido. Sí, sí. Gracias, gracias por estar. Te ayudé, güey. Lo tengo que anotar. ¿En qué se parece que te regalen boletos de los shows de Cristian Mesa al herpes? ¿En qué? Que está culero aunque sea gratis. Hablando de herpes, un saludo a la mamá de Macario Brujo. Que bueno, la O como la conocen, la paciente cero. ¡Chile me mamé! Sí. Venga, señor Cristian Mesa. ¿En qué se parece Rubestel Flores a Facundo Herrera? Oh. ¿En qué? En que los dos son los gatos de Franco. Oh. A su propio equipo, ¿eh? ¡Ah, se mamó! ¿Qué onda, Facundo?
Venga, señor Roberto Flores, usted cierra el round. Usted cierra el round. Venga con todo. ¿Es en qué se parece, va? ¿En qué se parece Cristian Mesa a Poncho de Nigris? ¡Pégale el palo, niebra! Date los cinco, hasta allá. ¿En qué? ¿En qué? En que solo te basta con escucharlo para querer hablar con su hermano, güey. No es cierto, men, no es cierto. ¡Qué buen round, señor Facundo! Todos estuvimos en hubo de todo, una emoción, wow. Tensión. ¿Cómo lo vivieron los contemporáneos, el grito? Sí, la gente está encendida. Y estamos agradecidos con todos ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Gatada de Vatos, así como estamos agradecidos de nuestros amigos de Foro Didi, de Global Case Foro y de los Didi. Macro Tacos. Foro Didi. Vamos al tercer round, señor Facundo. Claro que sí. Terminó Cristian Mesa. Sí. ¿Sí? No, terminó Rubi. No, terminó Rubi. No, puñetas. Perdón. Está pasando todo enfrente de ti, güey. Es que estoy interviniendo porque me da miedo que se golpeen en algún momento. ¿Qué? ¿Usted quiere violencia nada más? ¿No le importa nada? ¡Conciencia, señor Franco, le pedimos! ¡Conciencia! Ok. Tercer round, Facundo. Tercer round. Damas y caballeros, aquí se define todo. Sangre, sudor, lágrimas y cosas pegajosas. Comienza... Un saludo a la mamá de Checo Mejorado. Rubi, cuando usted le dé el mic on fire. ¡Tres, dos, uno! Suerte. Cristian Mesa es el comediante que recibe menos hate del squad. Y no porque no le tiren, sino porque no sabe leer lo que ponen en los comentarios. Y así toda la noche de lo mismo. Sí. God damn. Venga, venga, Rubén. Venga. Dice. Dile. Dice, Rubester, antes de entrar al squad, ya era alguien importante en el medio. Sí. Sí. Para los que no sabían, él era el sapo de Odisea en burbuja. ¡Qué bonito! Estuvo bonito. Otro chiste de la escuela y todo, venga, dale. Cristian Mesa es como Santa Fe Clan. ¿Por qué? No son comediantes, güey. ¡Oh! So. Dice, Rubestel, a pesar de tener 45, se ve bien acabado, como si le hubiera quitado los años. Al parecer el innombrable no nada más se robó celulares. ¡Se mamó! ¡Chistes, que ahí anda! No, fui a resetear al DJ. ¿Sabe por qué al show de Cristian Mesa le dicen el Whiskas? ¿Por qué? Porque le gusta a 8 de cada 10 gatos. ¡Oh! ¡Es malo! Venga, una. Dice, Rubestel Flores está panzón. Como podrán ver. Tiene los brazos cortos y no tiene cuello. Qué bueno que el nombre no es lo único raro que tiene. No entendí, güey. Yo tampoco, pero es lo que hay. Venga, Robby, tú cierras. No, voy a cerrar sencillo ya. Sí. No mames, yo dije el último para el último el vuelo. Ah, te falta uno y uno. Que Cristian Mesa le tenga miedo a las ratas es como si Daniel Bisoño le diera miedo a las riatas. ¿Ustedes saben cuál es el nombre de superhéroe de Rubi? El Superman, Tecas. Y para terminar, no vine aquí sino a felicitarte porque lo hiciste muy bien. No vine a tratarte como gato y de pasada te traje una rata. ¡El aplauso para los ganadores! Bien jugado, señor Rubi. Bien jugado. Yo también pensé que era una rata, dije, puta, sí, para calmar. Sí. Lo vi tirándose para atrás. Ok, puesta en escena. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos, que el público decida ya quién se lleva esta gatada. Pase usted para que sea la buena. ¿Yo qué color soy? Rojo. Rojo. Estuvimos todo el día de este lado.
Estamos. Estoy de rojo. Perdón, carnal. Te abrazo. Recuerden que la paletita roja es para votar por Cristian, la paletita azul para votar por Rubén Flores. Y vamos al veredicto de nuestro jurado calificador, que es el público que tanto que. No suelten al basilisco, porque se van a meter en problemas. No pateen el panal. Fue este vato, güey. Damas y caballeros, ¿están listos para la votación? Sí. Tres, dos, a ver, pues te lo muestro. ¡Uno! ¡Se la lleva Rubén Stel Flores, señores! Rubén Stel Flores se la lleva y otra vez gana el equipo azul, perras. Ya le tocaba, ya le tocaba. Fuerte el aplauso para Cristian Mesa, por favor, y para Rubén Stel Flores. Gran gatada que acabamos de presenciar. Gracias a todos los patrocinadores, a Forodidi, a Macrotacos, a Global Case. Gracias a Ángel Reintería, los controles, fuerte ese ruido. Fuerte el ruido para Jamie Roots, para Jamie Cortés, Facundo Herrera y un servidor Franco Escamilla. Señor Facundo, ¿terminamos temporada? Hemos terminado temporada. Y bueno, nada más que agradecer a los contemporáneos por estar ahí presentes, señor Franco, a toda la producción, a las niñas aquí de este lado, a los gatadores que se han venido sumando desde Ciudad de México, de otros estados que no han sido Nuevo León. La verdad es que yo me la pasé de puta madre. ¿Usted? Qué bueno, de eso se trataba, señor Facundo. Bueno. Pasárnosla bien. Todo se trata a de la mierda bien. La monetización, esto lo hacemos por ustedes. Y muchísimas gracias. Recuerden que dentro de un par de semanas comienza desde el Cerro de la Silla. No se lo pierdan todos los jueves. Gracias por siempre apoyar los proyectos. Nos vemos pronto. Hasta siempre. ¡Chao! Esto fue Gatada de Vatos en vivo. Los premios, la concha de mi... Fuerte el aplauso para Cristian y para...